Este programa es un programa que representa de alguna manera lo que es la música española de finales del siglo XIX y hasta el principio entrado el siglo XX. Comenzamos con Manuel de Falla, una obra maravillosa que la compuso en su época de París. Yo la defino como el impresionismo español, ese impresionismo muy arraigado en la música popular andaluza, como las farrucas, la seguirilla, los fandangos y la jota, que es un ritmo que una danza de toda la península, digamos, pero sobre todo Andalucía. Se dedica Falla en El sombrero de tres picos. Y luego, pues, una obra que suena muy poco, es la última obra para guitarra que escribió el maestro Joaquín Rodrigo, un concierto maravilloso dedicado a que lo estrenó Pepe Romero en Estados Unidos. Y aquí vamos a tener a uno, a mi juicio, de los más grandes guitarristas del momento, que es Rafael Aguirre. Hablo del concierto para una fiesta. Y en otro concierto, pues, sonará, por supuesto, el Aranjuez, que yo creo que muy posiblemente debe ser una de las piezas más universales que existen en el mundo, ¿no? Todo el mundo conoce y puede cantar el segundo movimiento del concierto de Aranjuez. Y ya en la segunda parte hacemos un compendio de los grandes títulos y de los grandes números de zarzuela, tanto interludios de zarzuela como arias, duetos, y insisto que son lo más representativo de nuestro género. Yo creo que va a ser un concierto para el gran público, para que el público realmente tenga un ratito de España, de buena música española aquí en Brasil con la OCESP. Pedro Antonio de Alarcón escribe esta obra al periodo del realismo, ¿no? Aunque yo considero que es más un realismo romántico. Es una obra, una comedia, donde se burlan de los celos de un molinero y de las pretensiones de un corregidor por la chica. El molinero era muy feo y la mujer era muy hermosa y todos la pretendían. Y luego ella pone de testigo al rebuznar de un burro, porque es el que a los que ella pone por testigo, porque fueron los que la reconocieron a ella cuando escapó y rebuznaron porque conocieron a la ama, a la dueña. Es algo muy, digamos, muy jocoso, por supuesto. Y Falla, en este periodo, la hace nada menos que estando en París, en una época de oro, en ese mayo fiorentino de París, con Diaghilev, los ballets de Stravinsky, Ravel, Debussy, y por ahí estaba don Manuel de Falla, que estrenó esta obra nada menos que con escenografía de Pablo Picasso, que es una cosa muy importante, y es una obra muy refinada, como yo digo, llena de muchos colores, quizás tomado de esa nueva corriente impresionista, pero incluyendo ritmos venidos directamente de Andalucía. En este caso, la segunda suite, como es, comenzamos con la seguirilla y luego la farruca y terminamos con una gran jota para orquesta, que es un ritmo además muy universal, la jota española. Y es una instrumentación, como usted dice muy bien, muy, muy refinada, pero, insisto, anclada en ese nacionalismo, en ese folclorismo español, sobre todo de Andalucía. Bueno, es una pieza, lo primero, muy difícil. Es el concierto de los tres que Rodrigo escribió, es el más difícil, con diferencia. El más famoso es Aranjuez, evidentemente, pero para una fiesta es el más difícil. Y yo recuerdo que la hija de Joaquín Rodrigo, con la que me une una amistad, Cecilia Rodrigo,
siempre que tuvimos los primeros contactos, me animó a tocar esta pieza. Me animó a tocar esta pieza y otra pieza para guitarra sola que se llama Toccata, que también es súper difícil, porque Rodrigo no era guitarrista, Rodrigo era pianista, aquí tenemos un piano detrás. Entonces, claro, hay cosas que cuando tú escribes en el piano, de muchas notas muy rápidas, suenan muy fácil en el piano, pero en la guitarra es un instrumento que es más difícil tocar rápido. Cosas, escritura puramente clásica, con contrapunto, con todo eso. Es una obra que es más larga que el concierto de Aranjuez. El concierto de Aranjuez ya tiene muchas escalas, pero esta tiene, yo creo que más escalas todavía, y es una obra que desde el primer movimiento, por ejemplo, que es estilo neoclásico, prácticamente hasta que no llega la cadencia, el guitarrista no respira. O sea, es muy deportiva la obra. Es como jugar un partido de fútbol o de tenis intenso. Yo creo que mejor comparación imposible. Hay una anécdota del guitarrista que la estrenó, que es Pepe Romero, que malagueño, también yo soy malagueño, ¿no? Guitarrista muy famoso, que dijo que le dijo a Rodrigo: "Maestro, esta música es muy difícil", le dijo Rodrigo a Pepe Romero. "No, no es difícil, la he escrito para ti". Y entonces dijo: "Mi música no es difícil, mi música hay que trabajarla". Y entonces dicen que en ese vídeo de Pepe Romero, que la obra se escribió para que Rodrigo se pudiera reír de los guitarristas viéndolos sufrir, intentándolo tocar. Así que yo espero no sufrir mucho y poder disfrutar de esta magnífica orquesta en esta magnífica sala que acabo de llegar y estoy ya enamorado. Siento una química ya muy fuerte y esto es toda una aventura. El segundo movimiento es muy interesante porque recuerda un poco al concierto de Aranjuez, al motivo del famoso adagio del concierto de Aranjuez. Tiene algunos intervalos y algunas melodías muy, muy parecidas. Y el tercer movimiento suena casi como una fiesta española. Recuerda un poco a la música. A mí me recuerda a la música de los toros, que se toca en bandas, con trompetas, todo eso. Y tiene así un montón de escalas que al final te dan ganas de decir ¡ole!, ¿no? Entonces es una obra que realmente, siempre que la aprendo, la monto, es un gran reto, de los más grandes que puede tener un guitarrista. Sí. Bueno, eso es como montarse en un Rolls Royce, ¿no? En un buen coche. Es una obra que funciona siempre a la perfección. Es como para un pianista tocar un concierto de Beethoven, o para un violinista tocar el concierto de Tchaikovsky o de Brahms. Es el concierto más famoso. Pienso que es la obra española más tocada en el mundo. Y me atrevería a decir que es el concierto más tocado de todos los instrumentos. Así se toca, yo creo que todas las semanas en alguna parte del mundo. Entonces es una obra que yo la aprendí primero escuchándola muchas veces, sin guitarra, en un cassette que yo tenía con la orquesta de la Radio Televisión Española y el guitarrista Narciso Yepes. Entonces yo escuchaba eso una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces
Es como cuando escuchas a un cantante que te gusta y aprende las letras de la canción, pues yo aprendí todas las notas, ¿no? Fa, 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 sol, mi, fa, 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 sol, mi, la, 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 la. Entonces yo me aprendía todas las notas, todas las escalas, porque también cuando yo era pequeño tenía oído absoluto, entonces siempre escuchaba un sonido y escuchaba la nota, entonces era muy fácil para mí aprenderme piezas. Es un placer. Y aunque sea una obra que he tocado mucho, siempre que la toco, para mí es como que empieza una fiesta, una celebración. Yo me dejo sorprender por cada escala, por cada ornamento, por cada entrada de la orquesta, por cada... Y además, cada orquesta le da un sabor, una interpretación un poquito diferente. Entonces, en función de eso, también me están inspirando a mí. Y si a eso ya le sumas la energía del público, y a mí... Yo creo que hasta ahora el público brasileño ha sido el que más me ha impresionado por su energía. Y yo he tocado en muchos países. La zarzuela es muy amplia, por supuesto, y escogí los números primero pensando en la calidad de nuestros cantantes, una gran soprano y un tenor. Zarzuela hay para barítono también, para mezzo o para bajo. Aquí tenemos tenor y soprano, y hemos escogido arias muy, muy representativas de esta voz. Para la marchenera que ella va a cantar, las dos arias que va a cantar Beatriz Díaz, que es una de nuestras más grandes sopranos españolas, ganó el Viña, el concurso Viña, y ella va a cantar dos arias que las inmortalizó Piral Lorengar, cantando con Domingo, o la propia Aino Arteta, o la propia Montserrat Caballé. Y las arias del tenor, pues lo mismo, grandes arias que cantaron Alfredo Kraus, José Carreras o Plácido Domingo. Va a cantar un tenor colombiano que yo le conocí hace muchos años en Viena, alumno destacadísimo de la maestra Margarita Lílova, y es un hombre que es un encanto escuchar su voz, igual que Beatriz. Yo siempre trabajo muy cómodamente con ellos. Y el resto del programa pues lo escogí pensando un poco en cómo adornar esto, ¿no? Con distintos interludios de zarzuela, que además, por supuesto, tiene mucho poder de atracción para el público. La boda de Luis Alonso, que no debe faltar nunca. Está Guridi, que se toca muy poco y creo que es la primera vez que la va a interpretar la orquesta, o La Revoltosa, que es otra de las grandes números de interludios de zarzuela. En fin, creo, como digo, que hice esa selección pues pensando en lo que a mí me gusta, claro, y también en la calidad de nuestros artistas.